capítulo cuarto de la serie en forma de audiolibro llamado El noble plebeyo. Cerca de la villa de Toledo encontró un albergue de la categoría de las señoras. Era la casa de un conde. Las dejó allí Ramiro y se fue a refrescar. Era el atardecer y se sentía muy cansado. Acercándose a una plaza, fue a sacar agua de la pila para beber. Se quitó la espada Orión del cinto y la armadura. Tenía ya 24 años. Y esperaba encontrar a su dama. Bebía del casco cuando se le acercó una vieja mendiga. No la había visto antes porque la plaza parecía desierta. Como todo el mundo, temía a los mendigos por propagar la peste y otra clase de enfermedades. La anciana era en sí repugnante, con una costra en la nariz que parecía lepra. Llevaba un tosco sayal que la cubría casi por entero, un cayado para caminar e iba descalza. Se acercó a él implorante. «Caballero, dadme agua, tengo mucha sed y nadie quiere hacerlo. Os lo pido por amor a Dios». Ramiro la observó y titubeó un instante. Después cogió el casco otra vez, lo llenó de agua en la pila de fuente y se lo tendió. La vieja le cogió una mano y bebió. «Muchas mercedes os doy Dios, señor caballero, por haber dado de beber a una pobre mendieja como yo. De todos los caballeros y hombres de por aquí, solo uno ha tenido la caridad de darme de beber y por eso tendréis vuestra recompensa. Pues yo no soy una anciana pedigüeña, sino...» Ramiro se quedó casi ciego por el resplandor de luz que surgió en ese momento, que lo dejó atrapado y petrificado. La plaza no existía y no oía nada, ni la fuente ni los pájaros. Había atravesado el tiempo y el espacio, queriéndose víctima de alguna alucinación por causa del hambre y la fatiga. Una hermosísima joven apareció en lugar de la pordiosera que desprendía luz de la cabeza a los pies. Su pelo blanco, larguísimo hasta el suelo, era de oro y por entre él se atravesaba el sol. Sus ojos eran dos estrellas y su cuerpo se cubría con un tejido de plata suavísimo que dejaba adivinar sus formas sin verlas. «¿Dónde está la vieja? Decidme». «La vieja ya no existe, caballero Ramiro. Yo soy Valdoncella, el hada de los bosques y las aguas claras, y desde ahora seré vuestra madrina. Por el valor que habéis demostrado, por la caridad que desborda vuestro corazón, os llamaréis desde este momento caballero. Arrodillaos, señor caballero, vais a recibir el bautismo de manos de un hada, la reina de las hadas de Hispania, como dicen que lo recibió el rey Arturo de Melusina y otras francesas e inglesas». El caballero se arrodilló, puso la cabeza en las manos del hada y esta, cogiendo la espada Orión, la puso en un hombro, después en otro y luego en la cabeza, y desprendiendo de su boca fuego que le entró a Ramiro hasta el tuétano, dejándolo aturdido y lleno de fuerza, gritó el hada: «Desde ahora llamaréis Aldebarán, que en el lenguaje de las hadas y duendes significa aquel que tiene la fuerza y la justicia. No responderéis más con otro nombre. Siempre que estéis en peligro, solo tenéis que decir tres veces mi nombre y entonces estará obligado a acudir, salvo que sea para vuestro egoísmo y cometer una mala acción, en cuyo caso vuestro Orión oscurecerá y seréis un proscrito. Guardándoos de lo que me sirven. Adiós, caballero Aldebarán. Perseverad y seguir adelante». Aldebarán, pues así le debemos llamar de ahora por expreso deseo del hada, quedó muy confortado con estas palabras y guió su camino para llegar a Castilla. Al día siguiente siguió la comitiva y, siempre viva, que a todo momento se las arreglaba para estar con el caballero a solas, le dijo que le gustaría que fuese su caballero, a lo que éste respondió: «Mucho me gustaría, princesa, si no tuviera yo una dama que me espera en Castilla, la muy hermosa Mariana». La princesa, siempre viva, que era muy buena y considerable, quedó muy triste porque se había enamorado del caballero, pero no insistió. Al llegar a una colina desde donde se divisaba el castillo del rey Alfonso, se tropezaron con los bandidos del norte, terribles hombres que robaban y saqueaban a las caravanas. Los soldados de la escolta se batieron, pero en vista de la superioridad numérica de los atacantes, abandonaron a las princesas a su suerte. Aldebarán tuvo que batirse con los que quedaban para defender a las señoras, que muertas de miedo se escondían en la tartana. Eran demasiados para el bravo caballero, que respondía con fiereza a los ocho hombres. Estaba al límite de sus fuerzas y seguía. Uno de los bandidos, que debía ser el capitán, dijo que era uno para matar a uno valiente. El caballero tenía la cota de malla llena de sangre
y un ojo cerrado, pero seguía luchando por aquellas pobres mujeres que dependían de él. Cuando se vio que iba a ser vencido, gritó por tres veces: «¡Baldoncella, baldoncella, baldoncella!». Y desde los límites de la espesura surgió un ejército formidable de águilas que, sin hacer daño al caballero, despedazaron a los bandidos. El caballero fue curado por Siempreviva, que condujo el grupo al castillo. El rey Alfonso se alegró mucho de ver a las princesas y besó a su salvador. Entonces Aldebarán se postró a sus pies y le preguntó por Mariana. Mariana no estaba en el castillo, sino en Francia con el príncipe Sancho. El rey Alfonso X quiso otorgarle un título nobiliario, pero Aldebarán lo rehusó. Grandes acontecimientos se sucedieron en la corte del rey, celebrándose las 5 bodas de princesas mayores con sus pretendientes, y hubo un gran regocijo en el reino. Pero no duró mucho, porque el rey se enteró que su hijo, el príncipe Sancho, quería ser reconocido como heredero. Mientras que estaba en el castillo, Aldebarán pensaba en su dama. Debía de tener, si sus cálculos eran acertados, casi 15 años, y el caballero se deleitaba en su belleza, lamentando no tener nada de su dama. Siempreviva, que no se separaba un instante del caballero, le robó un beso una noche en que la melancolía era ya demasiado grande para soportarla. Terminado ya el verano, pues era septiembre, y el aire fresco de la noche endulzaba el ambiente, el castillo dormía cuando la princesa fue a la alcoba del caballero. «Caballero Aldebarán, ¿veis qué hermosa es la noche?». «Lo es, en efecto. ¿Pensabais en algo?». «En Mariana. No puedo quitármela de la mente. Me acompaña a todos los sitios. Pero nunca la habéis visto e ignoro si ella os ama. Puede haberse enamorado de otro». «¡Nunca!». Aldebarán tenía la ira en el rostro que se encendía. «A mí me tenéis siempre a vuestro lado. Os amo, Aldebarán. No seré de ningún otro. Solo os pido un beso que llevaré siempre». Y el caballero fue incapaz de negar su deseo, porque era muy hermosa. Y si no hubiese sido por Mariana, quizás Siempreviva hubiese sido su dama. Y se encontraba tan solo. Aldebarán tomó la cabeza de la bella y la besó delicadamente en los labios, estrechando su cintura y aspirando el perfume de los cabellos de la doncella que flotaban al viento. La luna iluminaba la alcoba, dándole una imagen de cuento.